Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci all'ascolto della Sua parola e a ricevere la Sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il Tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco. Mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo. Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Now, when all the people were baptized, and when Jesus also had been baptized and was praying, the heaven was opened, and the Holy Spirit descended upon him in bodily form as a dove. And a voice came from heaven You are my beloved Son. With you I am well pleased. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Lukas -Evangelium. Es geschah aber, dass sich zusammen mit dem ganzen Volk auch Jesus taufen ließ. Und während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel sprach, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras estaba orando, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo. Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palavra do Senhor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Todo o povo tinha sido batizado. Tendo Jesus sido batizado também, e estando em oração, o céu rasgou-se. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho muito amado. Em ti pus todo o meu agrado. Palavra da Salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا "ولما اعتمد الشعب كله واعتمد يسوع أيضا وكان يصلي، انفتحت السماء ونزل الروح القدس عليه في صورة جسم كأنه حمامة، وأتى صوت من السماء يقول: أنت ابني الحبيب عنك رضيت". كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest, a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica. A z nieba odezwał się głos. Tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi, in questa udienza, come avevamo fatto nelle udienze precedenti, io rimarrò qui. A me piacerebbe tanto scendere e salutare ognuno, ma dobbiamo mantenere le distanze. Ma perché se io scendo? Subito si fa un assembramento per salutare, e questo è contro eh, le, le cure, le precauzioni che dobbiamo avere davanti a questa signora che si chiama Covid e che eh, ci fa tanto male. Per questo, scusatemi se io non scendo a salutarvi, mi saluto da qui, eh, ma vi porto nel cuore a tutti eh? e voi portatemi nel cuore a me e pregate per me a distanza si può pregare l'uno per l'altro eh? e grazie della comprensione nel nostro itinerario di catechesi sulla preghiera dopo aver percorso l'antico testamento arriviamo ora a Gesù e Gesù pregava En nuestro itinerario de catequesis sobre la oración, después de haber recorrido el Antiguo Testamento, llegamos ahora a Jesús. El inicio de su misión pública tiene lugar con el bautismo en el río Jordán. Los evangelistas coinciden al atribuir importancia fundamental a este episodio. Narran que todo el pueblo se había recogido en oración. Había un claro carácter penitencial. da Giovanni. Narran que todo el pueblo se había recogido en oración y especifican que este reunirse tuvo un claro carácter penitencial. Era un acto de conversión. El primer acto público de Jesús es por tanto la participación en una oración coral del pueblo. Una oración del pueblo que va a hacerse bautizar. Una oración penitencial. Donde todos se reconocían pecadores. Por esto el Bautista quiso ponerse y dice, soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. El Bautista entiende que es Jesús. Pero Jesús insiste. El suyo es un acto, que obedece, es un acto que obedece a la voluntad del Padre. De un acto de con solidaridad con nuestra, con nuestra condición humana. Él, con Él reza con los pecadores de del pueblo de Dios. Esto metémonos en, en la cabeza. Él ha querido bajar hasta llegar como nosotros, pecadores. Y Él ruega y con, nos nosotros. Pregamos, nosotros pregamos, rezamos, con nosotros. Cuando nosotros rezamos, Él está con nosotros al lado. Es nosotros él está con nosotros porque en cielo está Jesús rezando con nosotros. Siempre Jesús con siempre, reza siempre, con siempre, siempre reza por su pueblo. Siempre reza con nosotros. Siempre. Jamás siempre rezamos solos. Siempre estamos rezando con Jesús. Él reza con nosotros. Opuesta del fiume, yo soy justo, voy pecatori, para marcar la Él no se queda en la orilla opuesta del río para marcar su diversidad y distancia del pueblo desobediente, sino que sumerge sus pies en las mismas aguas de purificación. Jesús se hace como un pecador. esta es la grande, la gran, lo grande de Dios. Se anientó a sí se aniquiló a sí mismo a, por nosotros y apareció como un pecador. Jesús no, Jesús no, es, un Dios no es un Dios lejano y no puede serlo. Y no puede serlo. La encarnación lo reveló de una manera completa y humanamente impensable. Así, inaugurando su misión, Jesús se pone a la cabeza de un pueblo de penitentes, como encargándose de abrir una brecha a través de la cual todos nosotros, después de Él, debemos tener la valentía de pasar. Pero el camino es difícil. Y Él nos guía en ese camino. Catecismo de la Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica de la explica que esta es la, de la novedad de la, de, de la plenitud de los tiempos. La oración filial que el Padre esperaba de sus hijos va a ser vivida por fin por el propio Hijo único en su humanidad. Con los hombres y en favor de ellos. Jesús prega con nosotros. Gesù ruega con noi. Buongiorno sulle sponde del fiume Giordano c'è dunque tutta l'umanità con i suoi aneliti inespressi di preghiera. C'è soprattutto il popolo dei peccatori. Ese día de del río Jordán está, por tanto, toda la humanidad con sus anhelos inexpresados de oración. Está sobre todo el pueblo de los pecadores, esos que pensaban que no podían ser amados por Dios, los que no sabían ir más allá del umbral del templo, los que no rezaban porque no se sentían dignos. Jesús ha venido por todos, también por ellos, y empieza precisamente uniéndose a ellos. en evidencia el clima de en el bautismo de Jesús. Sobre todo el Evangelio de Lucas destaca el clima de oración en el que tuvo lugar el bautismo de Jesús. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizando, se bautizó también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo. Rezando, Jesús abre la puerta de los cielos y de esa brecha desciende el Espíritu Santo. Y desde lo alto, una voz proclama la verdad maravillosa: Tú eres mi Hijo. Yo hoy te he engendrado. Esta sencilla frase encierra un inmenso tesoro. Nos hace intuir algo del misterio de Jesús y de su corazón siempre dirigido al Padre. En el torbellino de la vida y el mundo que llegará a condenarlo, incluso en las experiencias más duras y tristes que tendrá que soportar, incluso cuando experimenta que no tiene dónde recostar la cabeza. También cuando el odio y la persecución se desatan a su alrededor, Jesús no se queda nunca sin el refugio de un hogar. Habita eternamente en el Padre. Esta es la grandeza única de la oración de Jesús. El Espíritu Santo toma posesión de su persona. Y la voz del Padre atestigua que Él es el Amado, el Hijo en el que Él se refleja plenamente. Esta oración de Jesús, que habría del río Jordán, es totalmente personal y así será durante toda su vida terrena. En Pentecostés se convertirá por gracia en la oración de todos los bautizados en Cristo. Él mismo obtuvo este don para nosotros y nos invita a rezar como él rezaba. Por esto, si en una noche de oración nos sentimos débiles y vacíos, si nos parece que la vida haya sido completamente inútil, en ese instante debemos suplicar que la oración de Jesús se haga nuestra. No puedo rezar hoy, no sé qué hacer, no, 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 no tengo ganas. No soy indigno, yo soy indigno. En ese momento, que, que la oración de Jesús sea la mía. Que la, que tu, la en ese momento Él está delante de, del Padre rezando por nosotros. Es nuestro intercesor. Hace ver al Padre nuestras llagas por nosotros. Tengamos confianza en esto. Escucharemos entonces... Si tenemos confianza, escucharemos entonces una voz del cielo más fuerte que la que sube de los bajos fondos de nosotros mismos, susurrando palabras de ternura. Tú eres el amado de Dios, tú eres hijo, tú eres la alegría del Padre de los cielos. Precisamente por nosotros, para cada uno de nosotros, hace eco la palabra del Padre. Aunque fuéramos rechazados por todos, pecadores de la peor especie, Jesús no bajó a las aguas del Jordán por sí mismo, sino por todos nosotros. Era el era todo estaba todo el pueblo de dios que al Giordano que se acercaba al al Jordán para, para orar, para pedir perdón para hacer ese bautismo de penitencia de penitencia. El teólogo. Y como dice aquel teólogo, se, al Jordano, se acercaban al, al Jordán, nuda ánima desnuda el, el alma piedi. y desnudo los pies. Así es la humildad. Para rezar se ocupa mucha humildad. Ha abierto los cielos como Moisés había abierto las aguas del Mar Rojo para que todos pudiéramos pasar detrás de él. Jesús nos ha regalado su propia oración, que es su diálogo de amor con el Padre nos lo dio como semilla de la Trinidad que quiere echar raíces en nuestro corazón Acolyamolo, acojámoslo acojamos este don el don de la oración siempre con él y no nos equivocaremos muchas gracias era la catequesis del Santo Padre que eh, hoy ha comenzado con casi media hora de anticipo Estamos transmitiendo desde el aula Pablo VI. A continuación, los monitores en diferentes idiomas comenzarán a dar el resumen de la catequesis del pontífice, seguidos, por supuesto, de los saludos del Papa en los diferentes idiomas. En este momento tenemos... Ahora el monitor en francés. Un cordial saludo desde los estudios de Vatican Media y Radio Vaticano. Patricia Inestrosa les está acompañando en esta audiencia general del Papa Francisco. Saludamos a los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal Vatican News, ya que nos está viendo a través de Live Facebook y Twitter. A las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten: Radio María en Chile, Radio María en Venezuela, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Cetelmonte TV de Alicante, España, Popular Televisión de Cantabria también en España y Radio Televisión Diocesana de Toledo. En Estados Unidos, Radio Paz Miami, Santa Teresita Radio, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston, EWTN y ESNE Televisión. se Chargeant d'ouvrir une brèche à travers laquelle tous devront avoir le courage de passer après lui. L'évangéliste met en évidence le climat de prière dans lequel le baptême de Jésus se déroule. C'est en priant que Jésus ouvre la porte des cieux. C'est eh, en ce de moment le résumé du Santo Père Père Padre Père de ce qu'est sa catechésie. Comme le Papa dit dans notre itinéraire de catéchèse, sur la oracion, après avoir recouru à Testament, Testamento, il arrive maintenant à Jésus. El inicio de su misión pública tiene lugar en, con el bautismo en el río Jordán. Los evangelistas coinciden al atribuir importancia fundamental a este episodio. Narran que todo el pueblo se había recogido en oración y especifican que este reunirse tuvo un claro carácter penitencial. Y en estos momentos viene ahora el saludo del Papa dirigido a los fieles de lengua francesa. Il suo dialogo d'amore con il Padre. Facciamolo nostro, soprattutto nei momenti difficili, per viverli con fede, con l'aiuto della Sua tenerezza. Dio vi benedica. in italiano, il Saint Père vient de dire... Jesús nos ofrece su oración, su diálogo de amor con el Padre. Hagamos lo nuestro, sobre todo en los momentos difíciles, para vivirlos con fe, con la ayuda de su ternura. Que Dios les bendiga. Seguirá después ahora el monitor en lengua inglesa, dando, por supuesto, el resumen de la catequesis del Papa, eh, la catequesis del Papa que a, explica que en el primer acto público de Jesús es la participación en una oración coral del pueblo, una oración penitencial donde todos se reconocían pecadores. Por esto, explica el Papa, el Bautista quiso oponerse y dijo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, pero Jesús insiste. El suyo es un acto que obedece a la voluntad del Padre, un acto de solidaridad con nuestra condición humana. Él reza con los pecadores del pueblo de Dios. No se queda en la orilla opuesta del río para marcar su diversidad y distancia del pueblo desobediente, sino que sumerge sus pies en las mismas aguas de purificación. You may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on prayer. El Señor eligió comenzar su ministerio público siendo bautizado en el río Jordán. Es significativo que este gran evento tuvo lugar en medio de una comunidad, en una atmósfera de oración y arrepentimiento comunitarios. Él mismo sin pecado, el eterno Hijo de Dios, fue bautizado por Juan como signo de su amorosa solidaridad con la humanidad pecadora. San Lucas dice que después de su bautismo mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió sobre él y la voz del Padre lo proclamó como su Hijo amado. En esta ocasión, antes de iniciar su catequesis, el Papa, eh, justamente por la, el creciente número de contagios que persisten en Italia, ha pedido disculpas por no haber bajado y haber pas paseado en los pasillos para saludar a los distintos fieles, sino que eh, tratando de observar las distancias y las eh, medidas de, de seguridad eh, restrictivas. Y explicó que hubiera querido tanto estar en medio de ellos, pero no se puede, porque se crean eh, grupos, se reúne la gente, buscando, por supuesto, el contacto con el Papa y se olvidan de separarse unos con ellos. Esta es la catequesis que se está haciendo en la aula Pablo VI, en el cual el Santo Padre house. continúa hablando eh, sobre lo May que es eh, la importancia de la oración. Confident that as Christ's brothers and sisters, beloved sons and daughters of our Heavenly Father, the gates of heaven are always open to us. The Holy Father. A continuación, el Papa saluda a los peregrinos de lengua inglesa. cordialmente Su la la Cristo. benedica. Saludo cordialmente a los peregrinos de habla inglesa. Sobre ustedes y vuestras familias invoco la alegría y la paz de Cristo. Que Dios los bendiga. A continuación, dentro de algunos instantes, vendrá el monitor para explicar en alemán que uh, al Santo Padre extenderle los saludos de todos los fieles de habla alemana y en cambio a los fieles que están escuchando explicar que al final de la catequesis se eh, cantará el Padre Nuestro en latín y recibirán la bendición apostólica. En su catequesis de, de hoy, de esta mañana, el Papa recuerda que Jesús no es un Dios lejano y no puede serlo. La encarnación lo reveló de una manera completa y humanamente impensable. Así, inaugurando su misión, Jesús se pone a la cabeza de un pueblo de penitentes. Como encargándose de abrir una brecha, a través de la cual todos nosotros, después de Él, debemos tener la valentía de pasar. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, El catecismo de la Iglesia Católica explica que esta es la novedad de la plenitud de los tiempos. Dice, la oración filial que el Padre esperaba de sus hijos va a ser vivida por fin por el propio Hijo, único en su humanidad, con los hombres y en favor de ellos. Ese día, a orillas del río Jordán, está por tanto toda la humanidad con sus anhelos inexpresados de oración. Está sobre todo, dijo el Papa, el pueblo de los pecadores, esos que pensaban que no podían ser amados por Dios, los que no osaban ir más allá del umbral del templo, los que no rezaban porque no se sentían dignos. Jesús ha venido por todos, también por ellos, y empieza precisamente uniéndose a ellos. Dabei öffnet sich der Himmel, von dem aus die Wahrheit ertönt: bist mein geliebter Sohn. Sobre todo el Evangelio de Lucas destaca el clima de oración en el que tuvo lugar el bautismo de Jesús. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo. Rezando, Jesús abre la puerta de los cielos y de esa brecha desciende el Espíritu Santo. Y desde lo alto una voz proclama la verdad maravillosa. Tú eres mi Hijo y hoy te he engendrado. Esta sencilla frase encierra un inmenso tesoro. Nos hace intuir algo del misterio de Jesús. al Señor por el don del batésimo por medio del cual somos Figli di Dio e membro del corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa. Viviamo e condividiamo questa grazia ineffabile con gioia spirituale, rimanendo sempre profondamente radicati nell'amore paterno di Dio. Saludo calurosamente a los fieles de habla alemana. Agradecemos al Señor por el don del bautismo, a través del cual nos hemos convertido en hijos de Dios y miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Vivamos y compartamos esta inefable gracia con alegría espiritual, permaneciendo siempre profundamente radiantes en el amor paternal de Dios. A continuación, el monitor en... Lengua Española. Santo Padre, los fieles de lengua española presentes en esta audiencia, así como los que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social, desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre la oración, Después de haber recorrido los testimonios del Antiguo Testamento, hoy fijamos nuestra atención en Jesús, que sí quiso comenzar su misión pública en el río Jordán, donde el pueblo reunido en espíritu de oración recibía de Juan un bautismo de penitencia. Y aunque Jesús no lo necesitaba, quiso ser bautizado en obediencia a la voluntad del Padre y en solidaridad con nuestra condición humana. Jesús no es un Dios lejano, no tomó distancia del pueblo pecador y desobediente, sino que se unió a su oración y se sumergió en las mismas aguas de purificación, no por sí mismo, sino por todos nosotros los pecadores. Ya desde el inicio de su misión quiso ponerse a la cabeza del pueblo penitente para abrirle camino e invitarlo a seguirlo. Esta es la novedad de la plenitud de los tiempos. El Hijo de Dios bajó del cielo por todos nosotros, hombres y mujeres, haciéndose nuestro hermano y continúa elevando su oración filiada al Padre, junto con la humanidad y por toda la humanidad. San Lucas evidencia el clima de oración en el que se dio el bautismo. Mientras Jesús estaba en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo y se oyó la voz del Padre que proclamó la verdad sobre él. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Por eso, en todos los momentos de la vida terrenal de Jesucristo, incluso en los más duros y amargos, Él no estaba solo y sin refugio. Él vivía en el Padre y su oración personal se transformará en Pentecostés en la oración de todos los bautizados. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que el Señor Jesús nos conceda la gracia de hacer que su oración, que es diálogo de amor con el Padre, se convierta también en nuestra, con la seguridad de que Dios nos ama, nos perdona, y nos invita a vivir como hijos e hijas suyos en intimidad con Él. Que Dios los bendiga a todos. Era el resumen de la catequesis del Papa, que eh, como él mismo la. Ha expresado a todos los fieles de habla española. A continuación, el monitor en lengua portuguesa estará dando el resumen de la Catequesis del Papa en portugués. Recordamos, están en sintonía de Vatican Media Radio Vaticano, transmitiendo desde la aula Pablo VI. Un saludo cariñoso a todas las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten y por supuesto a quien nos está siguiendo a través de Live, Facebook y Twitter. Hoy la catequesis del Santo Padre ha iniciado 30 minutos antes del previsto. En su catequesis el Papa ha dicho que rezando Jesús abre la puerta de los cielos y de esa brecha desciende el Espíritu Santo. Y desde lo alto una voz proclama la verdad maravillosa. Tú eres mi hijo y hoy te he engendrado. Esta sencilla frase encierra un inmenso tesoro nos hace intuir algo del misterio de Jesús y de su corazón, siempre dirigido al Padre en el torbellino de la vida y en el mundo que llegará a condenarlo incluso en las experiencias más duras y tristes que tendrá que soportar incluso cuando experimenta que no tiene donde recostar la cabeza, también cuando el odio y la persecución se desatan a su alrededor, Jesús no se queda nunca sin el refugio de un hogar, habita eternamente en el padre. Assim ele inaugura a sua missão, colocando-se à frente de um povo de penitentes, como se tivesse de abrir uma brecha pela qual todos nós, depois dele, pudéssemos passar. Na verdade, depois de Jesus ter sido batizado e estando em oração, o céu rasgou-se. Rezando, ele abre a porta dos céus. esta es la grandeza única de la oración de jesús el espíritu santo toma posesión de su persona y la voz del padre atestigua que él es el amado el hijo en el que él se refleja plenamente esta oración de jesús que oría del río jordán es totalmente personal y así será durante toda su vida terrena, en Pentecostés se convertirá por gracia en la oración de todos los bautizados en Cristo. Él mismo obtuvo este don para nosotros y nos invita a rezar como Él rezaba. Por esto, dijo el Papa, si en una noche de oración nos sentimos débiles y vacíos, si nos parece que la vida haya sido completamente inútil, en ese instante debemos suplicar que la oración de Jesús se haga nuestra. Escucharemos entonces una voz del cielo más fuerte que la que sube de los bajos fondos de nosotros mismos, susurrando. Palabras de ternura. Tú eres el amado de Dios, tú eres Hijo, tú eres la alegría del Padre de los cielos. Precisamente por nosotros, para cada uno de nosotros, hace eco la palabra del Padre. Aunque fuéramos rechazados por todos, pecadores de la peor especie, Jesús no bajó a las aguas del Jordán por sí mismo, sino por todos nosotros. Santo Padre saluta in italiano i peregrinos e ouvinti di lingua portoghese. Cari peregrini di lingua portoghese, vi saluto cordialmente. Non posso impedirvi di vivere e crescere nell'amicizia del Padre celeste e di rendere testimonianza a tutti della bontà e misericordia. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la Sua benedizione. Um saludo a todos os peregrinos de língua portuguesa. Não posso impedir de viver em la amistade del Padre Celeste. Os saludo a todos e lhes dou mi a minha mais cordial bendição. Temos a estrada desimpedida até ao céu. Que nada vos impeça de viver e crescer na amizade do Pai Celeste e testemunhar a todos a sua bondade e misericórdia. Sobre vos e vossas famílias, desça abundante a sua benção. A يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية، تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. Está en la Catequesis de, de hoy que el Papa ha hablado sobre la oración después de haber recorrido los testimonios del Antiguo Testamento. Dijo, fijamos hoy la atención en Jesús que quiso comenzar su misión pública en el río Jordán, donde el pueblo reunido en espíritu de oración recibía de Juan un bautismo de penitencia. Y aunque Jesús no lo necesitaba, quiso ser bautizado en obediencia a la voluntad del Padre, y en solidaridad con nuestra condición humana. Jesús no es un Dios lejano, no tomó distancia del pueblo pecador y desobediente, sino que se unió a su oración y se sumergió en las mismas aguas de purificación, no por sí mismo, sino por todos nosotros pecadores. Ya desde el inicio de su misión quiso ponerse a la cabeza del pueblo penitente para abrirle camino e invitarlo a seguirlo. Esta, dijo el Papa, es la novedad de la plenitud de los tiempos. El Hijo de Dios bajó del cielo por todos nosotros, hombres y mujeres, haciéndose nuestro hermano. Y continúa elevando su oración filial al Padre junto con la humanidad y por de toda la humanidad. San Lucas evidencia el clima de oración en el que se dio el bautismo. Mientras Jesús estaba en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo y se oyó la voz del Padre que proclamó la verdad sobre él. Tú eres mi Hijo el amado, en ti me complazco. Por eso, en todos los momentos de la vida terrenal de Jesucristo,

صلاة يسوع هي حوار حب مع الآب كذلك يجب أن تكون صلاتنا والآن تحية البابا باللغة الإيطالية Recordemos que hoy, 28 ésta, de octubre, es la, la memoria de San Simón y de San Judas Tadeo. La prioridad cristiana es invocación en con fe, de esperanza y caridad, que implica afidamiento a la voluntad de Dios. Señor, vi benedica a todos y vi siempre de todo mal. Gracias. Saludo a los fieles de habla árabe. La oración cristiana es una invocación hecha con fe, esperanza y caridad que implica la confianza en la voluntad de Dios. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. A continuación el monitor en lengua Święty, polaca. Pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji, a także wierni uczestniczący w, tej, w niej poprzez środki masowego przekazu, Recordamos hoy, 28 de octubre, la iglesia recuerda la, celebra la memoria de San Simón llamado el Celote, de San Judas Tadeo, dos santos apóstoles de Cristo que según la tradición murieron mártires del Evangelio en Mesopotamia. Cuando se habla de los santos Simón y Judas Tadeo, se entra en una dimensión íntima del Evangelio en la que Jesús Dios muestra su dimensión de Jesús hombre, porque los santos Simón y Judas Tadeo son dos de los apóstoles menos conocidos, cuando paradójicamente se encuentran entre los más próximos al Maestro, pues son dos de sus primos. La tradición es bastante cierta en el caso de Judas Tadeo, ya que de las escrituras... Se deduce que su padre Alfeo era hermano de San José, mientras que su madre Maria de Cleofás era prima de la Virgen. Por lo que se refiere a Simón, no existen certezas. Swoją misję rozpoczyna on od przyjęcia chrztu w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela. Włącza się we wspólną modlitwę ludu. Recordemos en la catequesis el Santo Padre dijo que el Señor eligió comenzar su ministerio público siendo bautizado en el río Jordán. Es significativo que este gran evento tuvo lugar en medio de una comunidad, en una atmósfera de oración y arrepentimiento comunitarios. El mismo sin pecado, el eterno Hijo de Dios, fue bautizado por Juan como signo de su amorosa solidaridad con la humanidad pecadora. San Lucas nos dice que después de su bautismo, mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él y la voz del Padre lo proclamó como su Hijo amado. Por nuestro propio bautismo, nos convertimos en partícipes de la afiliación de Cristo a través del don del Espíritu Santo. De esta manera podemos compartir. La oración de Jesús, la expresión eterna de su diálogo de amor con el Padre, en cada momento de nuestras vidas, incluso en aquellos en los que sentimos el peso de la cruz y la carga de nuestros pecados, que perseveremos en la oración confiando en que como hermanos y hermanas de Cristo, amados hijos e hijas de nuestro Padre Celestial, las puertas del cielo están siempre abiertas para nosotros. Como dijo el Papa, confiar en Jesús que Jesús reza con nosotros está rezando pidiendo naszą. por nosotros al, San, al Padre. Świadomość obecności Boga i przekonanie, że jesteśmy przez niego miłowani, że jesteśmy jego dziećmi i jego radością. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Il 22 ottobre scorso abbiamo celebrato la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II in quest'anno centenario della sua nascita. Egli ha sempre esortato ad un amore privilegiato per gli ultimi e gli indefessi e per la tutela di ogni essere umano dal concepimento fino alla morte naturale. Per intercessione di Maria Santissima del Santo Pontefice Polacco Chiedo a Dio di suscitare nel cuore di tutti il rispetto della vita dei nostri fratelli, specialmente dei più fragili indefessi, e di dare forza a coloro che la colgono e se ne prendono cura, anche quando ciò richiede un amore eroico. Dio vi benedica. Un saluto cordialmente a los peregrinos polacos. Il 22 ottobre passato celebramos. La memoria litúrgica de San Juan Pablo II, en este año de centenario de su nacimiento, siempre ha exhortado a un amor privilegiado por los últimos e indefensos y por la protección de cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural, por la intercesión de María Santísima. Y del santo pontífice polaco, pido a Dios que suscite en los corazones de todos el respeto por la vida de nuestros hermanos y hermanas, especialmente los más frágiles e indefensos, y que dé fuerza a los que la acogen y cuidan, incluso cuando esto requiere un amor heroico, que Dios les bendiga. Padre Santo. A continuación, el monitor en lengua italiana le expresa los saludos de los fieles de lengua italiana que están escuchando y viendo en estos momentos. Y le expresan su filial de lealtad y devoción y que lo acompañan con una constante oración. del universal ministerio apostólico. Y está eh, obviamente diciendo que al final de, del encuentro, de la audiencia, el Papa rezará el Padre Nuestro en latín, seguido por la bendición apostólica, que extenderá a todas las personas queridas y especialmente a los niños, a los ancianos, a los ancianos y a quienes están sufriendo alguna enfermedad. También va extendida a la, a la corona del Rosario. Y a otros, y otros rosarios o imágenes de devoción. Me uno al dolor de la familia, familia de los jóvenes estudiantes bárbaramente asesinados el sábado pasado en Kumba, Camerún. Siento una gran perplejidad ante un acto tan cruel y sin sentido que arrancó a los pequeños inocentes de la vida mientras tomaban lecciones en la escuela. Que Dios ilumine los corazones, que gestos similares no se repitan nunca más y que las atormentadas regiones de habla inglesa de Camerún puedan finalmente encontrar la paz. Espero que las armas permanezcan en silencio y que se pueda garantizar la seguridad de todos y el derecho de cada joven a la educación y al futuro. Expreso mi afecto a las familias, a la ciudad de Cumba y a todo el Camerún. E invoco el consuelo que solo Dios puede dar. Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla italiana. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas Tadeo. Les insto a seguir su ejemplo poniendo a Cristo siempre en el centro de vuestras vidas para ser verdaderos testigos de su Evangelio en nuestra sociedad. Mi pensamiento va por, por último, como siempre, a los ancianos, los jóvenes, los enfermos y los recién casados. Deseo que todos crezcan cada día en la contemplación de la bondad y la ternura que irradia la persona, la persona de Cristo. Eran las palabras del Santo Padre y ahora a continuación es el rezo del Santo, del Padre nuestro. sit nome Domini benedictum ex nunque usque in saeculo et nostro, nocte nomine Domini qui fecit celum et terra Benedicat vos omnipotens Deus pater et filius et spiritus sanctus amen, amen. Y con la bendición apostólica del Santo Padre ha concluido la catequesis de de hoy, en la que el Papa ha hecho al final de la misma de la audiencia un llamamiento en el que ha pedido, uh, a las familias de, ha pedido uh, se ha unido al dolor de la familia de los jóvenes estudiantes bárbaramente asesinados el sábado pasado en Cumba, Camerún. En el, el Papa en su llamamiento expresó una gran perplejidad ante este acto tan cruel y sin sentido y pidió que eh, las armas permanezcan en silencio y que se pueda garantizar la seguridad de todos y el derecho de cada joven a la educación y al futuro y que Dios ilumine los corazones para que gestos similares no se repitan nunca más. Con estas palabras, amigos oyentes, nosotros nos despedimos. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican Media y Radio Vaticano. Soy Patricia Inestrosa.